Hola, ¿qué tal enrolados, enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares? Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca. Antes de empezar, muchas gracias a todos los Patreons, porque gracias a ustedes que han apoyado al canal de todo corazón es que nosotros podemos tratar de seguir haciendo videos. Así que muchas gracias, y si quieres unirte a la comunidad, solo ve y pícale a la tarjetita. Muchas gracias de todo corazón. Y recuerda que si no puedes ayudar de esa manera, simplemente déjanos un gigantesco pulgar directo, comparte, suscríbete y de esa manera, ¡wow!, nos vas a ayudar demasiado. ¡Vamos a comenzar! Ha regresado la sección que tanto han pedido. Muchos me habían dicho en los comentarios que extrañaban el antes y después de los esteroides. Futbolistas, cantantes, no sé, luchadores, estrellas del fitness. Todos los analizamos aquí. Ya has visto en otras ocasiones a Cristiano Ronaldo, a Zac Efron, a este... ¿cómo se llama ese güey? El güerito guapo, a Justin Bieber. Se me había olvidado, perdón, ¿no? También se olvido las cosas. Y muchos, muchos cabroncillos por ahí que son muy sensuales. Pero muchos decían en los comentarios, ¿por qué no analizas a The Rock, no? ¡A La Roca! Oh, es bastante grande, ¿no? Es un machote. Y pues eso toca hoy. Así que La Roca ha consumido esteroides. ¿En qué año los empezó a meter? No lo sabemos, así que esto vamos a analizar en el video de hoy, así que quédate, porque está muy sabroso, ¿no? Vamos a empezar con La Roca, Dwayne Johnson, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, espero que me estén comprendiendo, que no es inglés. Así que llegamos al año de 1997, un año en donde yo tenía aproximadamente 6 años, y lo podemos ver que desde estas categorías de su vida ya tenía un cuerpo muy grandote. Porque si no lo sabías, este cabrón está bien pinche grande. Mide 1.96. Ese güey sí te hace caquita, ¿no? Dwayne Johnson, La Roca, está potente. No es un güey grandote. Como si yo lo he dicho en otros videos, una persona natural, basado en la tabla de los naturales, puede tener más o menos como hasta 5 kilogramos más de lo que es mide, ¿no? O sea, yo con 1.75 aproximadamente de estatura, puedo llegar hasta unos 76, 77 kilos de manera natural, magros. Y esto ya sería una gran hazaña, con una gran genética. Entonces, entre más alto puedes un poquito más. En el caso de Dwayne Johnson, con 1.96 podría llegar a pesar hasta 102 kilos tal vez magros, ¿no? O sea, estando rayadísimo. Pero lo notamos que él, como tiene una tendencia de endomorfo, o sea, tendencia a engordar, a ser grandote, a almacenar grasita, ¿no?, en las costillitas, pues tiene su porcentaje adiposo un poquito elevado. Aquí en el 97 lo podemos analizar como que está en un 16 de grasa, ¿no? Está tapadito, pero para las luchas y el año de 1997 le caía muy bien. Así que aquí se ve blando, se ve grandote, pero muy blando, se ve sin definición. Podemos decir que hasta este momento es natural, ¿no? En el año de 1998 podemos saber que Dwayne Johnson ha aumentado un poquito más de masa muscular, pero sigue siendo un poquito grande su adiposidad. ¡Oh, pero qué carambolas, hijitos!, ¿no? ¿Cómo está aquí Dwayne Johnson? ¿Se pueden dar cuenta? ¡Analízalo! Tienes 3 segundos. Ok, ya pasaron. No sé si lo conté bien. Pero ok, Dwayne Johnson sigue siendo un poquito, ¿no?, sobrepesado. Este del diccionario rolasquiano, ¿no? O sea, tiene un poquito de sobrepeso todavía porque tiene grasa acumulada en la zona de la cintura. Él se ve que venía de ser gordito más que de flaco, entonces es más probable que almacene grasa y en sus etapas de volumen muscular pues tenga este sobrepeso. Llegamos a 2001, en donde La Roca ya empezamos a verlo un poquito más cortado, papacito, ¿no? Está más sabrosongo porque ya cada vez se le nota un poquito de más de grasa. ¿Y dónde lo podemos notar? Fácilmente, en sus bolas. En sus bolas, digo, o sea, en sus bolas, sus deltoides, ¿no? O sea, no te confundas, o sea, no. Se ve boludo, porque si te fijas en su hombro, ya se ve cortado. Ya no se ve como una masa ahí como de, si, no sé, los mexicanos sabemos esto de el trompo de pastor, ¿no? En las piernas, puedes ver que ya no es un trompo de pastor. Puede ser una masa ahí sin forma, no. Ya tiene formita, ya tiene rayas, ya tiene la forma del bíceps, del tríceps y del hombro. ¿Esto qué quiere decir? Que está bajando su porcentaje de grasa. Pero sería muy interesante saber cuánto pesaba aquí, porque no sabemos si solo bajó su porcentaje de grasa o también subió mucho músculo, porque en este caso diríamos que en este año fue cuando se metió ciclo. ¡Oh, ciclo! ¡Esteroides! ¡Hormonas!
anabólicos. ¡Qué miedo! 2002. Ok, puedo confirmarte que aquí fue donde Dwayne Johnson ya empezó a utilizar más hormonas. ¿Por qué? Porque se sigue viendo ya más grande. O sea, sus hombros han crecido a como estaban y al mismo tiempo está bajando su porcentaje de grasa, algo que naturalmente no es posible. Sigue bajando su porcentaje en su abdomen también, porque antes estaba totalmente parejo y ya por lo menos se le notan dos cuadritos, ¿no? Los famosos Tupac. O sea, pásame el pack, papu mamu. 2003 es algo curioso porque no tiene tanto progreso, pero sí un poco. Aquí, en masa muscular puedo decir que no ganó mucha, pero sí perdió más grasa. Ya se le alcanzan a ver el 4-pack, ¿no? El que yo tengo, el 4-pack. Síganme pasando sus packs a mi correo. Y está muy chingón porque su hombro sigue siendo un poquito más boleado, está comenzando a tener más forma. Y puedo decirte que en este año tal vez no se metió ciclo, sino hizo algo como para mantener esa masa muscular que ya había ganado y se hizo una definición. Pero no creo que haya hecho un ciclo para volumen. ¿Quién sabe si para definición? 2005, Dwayne Johnson nos sorprende con un físico ya más rayado, ya más estético. Su masa muscular sigue siendo prácticamente la misma. Aquí siento que lo que pudo haber hecho es o hacer una definición natural o también meterse a algún ciclo para definición. Porque ya podemos verlo con más estética, pero sin perder masa muscular. Naturalmente, a veces se pierde masa muscular en definición si no la sabes cuidar. Se puede cuidar un poco, pero Dwayne se sigue viendo grande, magro, se sigue viendo vigoroso sin estar demacrado. Entonces puedo decirte que aquí sigue habiendo algo o está cuidando las ganancias que se metió en el pasado, pero no ha abusado del chocho todavía. Sí lo usó, ya lo vimos en qué año, pero todavía no. 2007, La Roca se ve prácticamente igual, ha cuidado su masa muscular. Puedo decirte que aquí no está usando ningún anabólico para cuidarla. Obviamente ya se ve así de grande porque ya lo usó, así que ya no tiene el problema. Si sabes cuidar tus ganancias cuando usas ciclo, puedes mantener no una totalidad de lo que ganaste en el ciclo, pero sí un 70%, un 80%, lo que le está pasando a Dwayne. O sea, se sigue viendo bien, pero ya no se ve tan tremendo como llegó a estarlo. 2010, sale otra vez este personaje vestido de hada, ¿no? Una película muy graciosita, ¿no? Muy chistosona. Donde podemos verlo, si viste la película, ya más magro. ¿Qué quiere decir esto? Más rocoso, un poquito más grande. Se ve ya muy, muy venoso. Cuestiones que no son naturales. Y te podría decir que el límite de Dwayne Johnson es a los 105 kilogramos magros. En este momento, podríamos decir que ya superó su límite de lo que pudo haber logrado naturalmente. Entonces, aquí ya no hay ninguna pregunta de que si usó, si lo usó. Ya vimos más o menos en qué año metió el primer ciclo. Entonces, cada vez va mejorando su físico. En la película de Rápidos y Furiosos en el 2011, vemos a La Roca con un cuerpo muy grande, ¿no? Pero a la vez se ve magro. Cuestiones de los esteroides. Se ve muy bien en esta película. No recuerdo haberlo visto sin playera, pero se ve que no está gordo. Sigue estando bien porque si ves su cara, se sigue viendo delgado. No se ve como si estuviera en volumen, así que lo vemos muy bien en este año. Pasaron 2 años y en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos, donde ya sale La Roca también, lo vemos todavía más grande, más venoso, más boludo, ¿no? Ahora sí podemos decir que ya tiene los famosos hombros 3D totalmente arraigados. Ya se le ven los trapecios súper grandes. Ya se ve totalmente súper macho. Macho, au. Está impresionante ya La Roca en esta, a partir de aquí. Ya lo estuvo desde antes, pero aquí ya es donde podemos decirlo que está muy cabrón. 2014, pasa un año y La Roca se pone todavía más cabrón de lo que ya estaba. Esto creo que no queda explicación. Está más grande, más rocoso, más vascularizado a los 43 años. Es ya imposible que llegara a esta condición sin chocho. Vemos otra foto del mismo donde se ve impresionante, ¿no? Es la película de Hércules y puedo asegurarte que no hay otra opción. Así que esto ya es como gracioso explicarlo. 2017, la última película de Rápidos y Furiosos. ¡Qué impresionante!, ¿no? La Roca haciendo la pose de más musculado. ¡Ah! ¿No? La más musculado. ¡Ah! Está impresionante, está grandísimo, está vascularizadísimo. O sea, imagínate cómo estaría la vascularización de su... Pues tú lo imaginaste igual que yo, o sea, debe estar venoso hasta su... ¡Madre, güey! Está muy cabrón. No hay explicación alguna, ya está botado de todo. Está impresionante, obviamente hay juego de luces, pero... Para mantener un físico así a los 46 años,
no se podría si no usaras por lo menos una hormona de crecimiento o esteroides. Que yo le voy más a hormona de crecimiento que esteroides, ya que la hormona de crecimiento es cara, carísima. Solo personas de dinero pueden mantenerse con ciclos y no tienes tantos efectos negativos como con los esteroides. Así que siento que alguien millonario como él es La Roca no se metería a esteroides, sino hormona del crecimiento. ¿La Roca usa esteroides o usó? Creo que eso lo sabías antes de ver el video. ¡Sí! ¿En qué año se metió más o menos el chocho? Fue por el 2003, ¿no? Aproximadamente fue su primer ciclo que yo puedo decirte que se vio evidente. Y puedes alcanzar el cuerpo de La Roca, naturalmente, no. No, jamás en tu vida, jamás, naturalmente, no, alto, no. Y aunque midas 2 metros, podrías alcanzar un físico así, naturalmente. Con ayuda de esteroides, con ayuda de hormonas, claro que lo puedes hacer. Ve con un profesional, no te asistas solo. Yo me voy y espero que el video te haya gustado, que hayas aprendido algo, que te haya confirmado algo. Si quieres debatir algo, puedes ponerlo en los comentarios porque tenemos que tener ese feedback, ¿no? Feedback para tener una interacción. Si quieres una asesoría personalizada, pero natural, o sea, no con chocho, no vas a llegar a esto, no te voy a mentir, güey, no, ni en 1000 años. Contrátame, ¿no? Puede ser algo muy bonito en donde hagamos un bonito equipo tú y yo. Ya sabes, toda la información está en la descripción o en mi página web. Haremos un gran equipo, bienvenido si tienes la confianza, ¿no? Vamos a echarle huevitos, que es lo que venimos a hacer aquí al canal. Yo me despido, yo te amo, gracias a todos los que están apoyando, gracias también a los Patreons que también están apoyando con donaciones. Los amo un putero, gracias a ti son esos videos. Y a los que no he podido donar, también gracias, porque con solo tu palabra positiva es que yo sigo aquí, amándote y haciendo cada vez más videos, porque eso es lo que también a mí me hace feliz. Yo me voy, yo soy Rolas Corso, y Rolas Corso es amor del bueno, claro que sí. Chingada madre. Mi cabello alborotado. Y yo, que aquí tengo un pelito así. Nos despedimos. Bye. Ajá, estoy muy feliz. A huevo que sí.